también todos ellos que también han terminado. Este evento se está retransmitiendo ahora mismo en directo en un programa que se llama SmashFight.com. Está en directo. Alberto y yo damos las gracias a todos por la participación y espero que disfrutéis de este evento. Pues nada, me acoplo lo que ha dicho mi socio. Espero que disfrutéis, lo hemos hecho para que disfrutéis, paséis un gran rato aquí con nosotros y deciros que comenzamos en 5 o 6 minutos estamos ahí, ¿eh? Otra vez agradeceros que hayáis venido aquí, como siempre, yo sé que os portáis con nosotros y
damas y caballeros, muy buenas noches y bienvenidos al Palacio de los Deportes Municipal de Talla Nueva para presenciar esta interesantísima velada de boxeo, la cual nos aguardan 6 combates de boxeo olímpico y 2 combates de boxeo profesional. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del Ayuntamiento de la localidad, en particular en nombre de su concejalía de deportes. Les invitamos a disfrutar una vez más de un viernes de boxeo, en nombre del arte del pugilismo que llega hoy por partida doble a la comunidad valenciana, tanto en Valencia como en esta cita en Alicante, en la cual vamos a presenciar los combates de algunos de los mejores nuevos talentos que nos ofrece nuestra provincia y también, en muchos casos, algunos de la vecina provincia y comunidad de Murcia. Hemos tenido sobre el colegio hace unos instantes a los dos personajes, los dos artífices que mantienen vivo este deporte en nuestra provincia, Paco Martínez, gerente del club Daegun Torrevieja, y Alberto González, la alma mater del club Talla Box de Talla Nueva. Y con ellos ya prácticamente preparados, vamos a presentarles el primero de los combates de boxeo olímpico que vamos a presenciar. Combate dentro de la modalidad de menos de 60 kilos, a distancia reglamentaria de 3 asaltos de 3 minutos. Presentamos en primer lugar al pugil que va a hacer las veces de visitante, en la esquina azul procedente del club de boxeo Chetla de Murcia. Nuestro aplauso para Gino Alexandre. Y en la esquina roja, representando al club Talla Box de Talla Nueva, con 21 años, damas y caballeros, nuestra presentación para Fabio Casas. Árbitro del combate, el señor Ramón Ruiz, esquina azul, Gino Alexandre, esquina roja para Fabio Casas. Mucha suerte a todos. Thank you.
Segundos, fuera. Segundo asalto. Vamos, vamos, vamos.
Thank you.
Seguimos adelante, damas y caballeros, con el segundo combate de esta velada y nos movemos hasta la categoría de menos de 62 kilos en un nuevo enfrentamiento a distancia de 3 asaltos de 3 minutos. Presentamos en primer lugar al pugil que va a hacer las veces de visitante, nacido en Jumilla y representando al club de boxeo Jumilla de Murcia, Benjamín Carrión. Aquí le tienen, damas y caballeros, Manuel Martín en blanco, al pugil murciano que representa al club de boxeo Jumilla y que va a hacer su aparición en el escenario, donde ya le aguarda su oponente, el pugil nacido en Rusia y que representa al club de boxeo Taekwun. Damas y caballeros, nuestra presentación para Alexander Natalchenko. Todo preparado, por tanto, damas y caballeros, para este combate de la categoría de menos de 62 kilos que va a ser dirigido por el árbitro, el señor don Alberto Díaz. Esquina azul para Benjamín Carrión, esquina roja para Alexander Natalchenko. Mucha suerte a todos. Thank you.
segundos fuera. Segundo asalto. Segundos fuera. Tercer y último asalto. Yeah.
Oh,
Segundos fuera. Thank you.
segundo es fuera. Estaremos con todos ustedes de nuevo ya con el cuarto combate de esta jornada, en este caso, el combate de hoy.
se conocen y que pertenecen al mismo club. Presentamos